¿Alguna vez se han imaginado presenciar las danzas folclóricas de diversos países del mundo en un solo lugar? Pues justamente eso fue lo que sucedió este 19 y 20 de abril en Tecolotlán, Jalisco, municipio que por primera vez fue sede del Festival Internacional de Danza Folclórica Colores del Mundo, que en este 2022 llegó a su 10ª edición. El Festival Colores del Mundo ha acogido a cerca de 100 agrupaciones de diversas latitudes del planeta. Son 10 días en los que diversos municipios de Jalisco fungen como sedes para la presentación de una variedad de espectáculos dancísticos, lo que lo convierte en el festival de danza folclórica más grande del estado. Para esta edición, fueron 3 los municipios de la región Sierra de Amula los que fungieron como sedes de este espectáculo multicultural: Unión de Tula, Tonaya y Tecolotlán. En este último municipio, el festival contó con la participación de bailarines de países como Chile y Colombia y estados de la República Mexicana como Veracruz y Nayarit. La noche del martes 19 de abril, la primera presentación estuvo a cargo de Tlanesi Folclórico, agrupación conformada por estudiantes del Instituto Técnico Superior de Boca del Río Veracruz, los cuales hicieron vibrar el escenario al bailar una gran variedad de alegres sones jarochos, acompañados por música en vivo, interpretada por un cuarteto de cuerdas y percusiones. Para cerrar con broche de oro, subió al escenario el Ballet Folclórico de Collipulli, agrupación proveniente de Chile que cuenta con un elenco de 60 bailarines, quienes ataviados con faldas de rafia, collares de flores y tocados con plumas, ejecutaron una danza proveniente de Rapa Nui, isla que está en línea con Valparaíso en la parte central de Chile. En ella se representa a través de movimientos cadenciosos la sensualidad del hombre y de la mujer. El festival Colores del Mundo continuará por los próximos 4 días llevando la danza folclórica a otros municipios de Jalisco, como Teuchitlán, Tequila, Mixtlán, Unión de Tula y Tonaya. Para Letra Fría, Darinka Rodríguez.